ASMR ever. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo roleplay del canal de su corazón. No podemos iniciar sin antes mandarles un abrazo muy grande a nuestros Besties Diamantes de Patreon. A Tori Moishin, Dami Mamita Bravo, Jen Velázquez, Angie Hyun, Jenny Strack, Lil Mystic, Galindus, Taitayereberi, Kotoko y Agus. También muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Ahora sí, los dejo para que disfruten del roleplay. Le recomendamos que, a partir de este momento, se coloque audífonos para poder disfrutar de la experiencia completa. Buenos días. Sí, adelante. ¿Cómo le va? Así que ustedes. Ajá. Lo sabía. Me lo describieron exactamente igual a como luce. Muy bien. Así que no estaban exagerando. Cuando me contaron que los más allegados a trabajar con el jefe lucían así. Parece que lo decían en serio, ¿eh? Dígame. <laughs> ok, no me he presentado. Yo soy Luciana y estoy aquí reemplazando al jefe por unos cuantos días. Soy la gerente comercial de la empresa. Normalmente estoy asignada en otras oficinas, pero... Hoy estoy por aquí supervisando el área y haciendo algunas labores desde acá. Me comentaron que usted siempre llega temprano. Se nota que el jefe los tiene muy bien educados, ¿cierto? <laughs> Ay, tranquilo. Solo estoy intentando hacerme la seria. Pero eso que quede entre nos. Ok. Y dime, ¿tú a qué te dedicas aquí? Oh, entiendo. Perfecto. Así que tú eres el man. ¿Cierto? <laughs> ¿Me han hablado de ti? Sí, te lo he dicho. Y no bromeaba con eso de que luces... Pues nada. Que... Me refiero a que, sabiendo que hay gente como tú en esta oficina, pues... Digamos que... Me encantaría mudarme de sede. ¿Qué? <laughs> Mi nombre es Luciana. Ya te lo dije, pero parece que andas algo distraído. ¿O acaso hay algo que te esté poniendo nervioso? Sí, en serio. Soy la gerente comercial. Y digamos que soy muy allegada al jefe. Por buenas amistades. Imagínate. Él mismo me entrevistó hace algunos años para entrar a la empresa. ¿Y ahora aquí estoy? Eso sí, hay que aceptar que él es algo duro. Pero todo ese esfuerzo que él hace es lo que ha hecho que la empresa salga realmente adelante. Sí, eso sí, no soporta ni una broma. Cuando se habla con él, hay que hablar muy, muy en serio. ¿Te imaginas ser su hijo o hija? <laughs> ¡Ay, sería una locura, ¿no crees? Pero ya. A pesar de todo eso, es un muy buen tipo. De hecho, yo personalmente lo admiro bastante. Y se nota que tú también. Y eso es bueno. Creo que siempre tiene que haber respeto. <laughs> ¿Qué? ¿Cómo habría algo más extremo que ser su hijo o hija, eh? Ah, ser su yerno. Uf, imagínate. <laughs> Oh, no ganárselo debe ser bien complicado, pero bueno, eso es algo que tú ya has hecho, cierto, no por nada eres un hombre de confianza <laughs> oye, para ser un hombre muy seriecito de oficina, bien vestido y que se dedica a esto, eres alguien muy divertido, sabes. <laughs> Exacto. <laughs> Pienso que la oficina no determina que esté siempre todo serio. Digamos que hay muchas formas de ganarse el respeto. Pero, claro, cada uno con sus métodos. Y bueno, también depende de cómo seas tú, ¿cierto? Ay, ¿cómo te puedo explicar? es que el jefe ya tiene sus años y tú sabes la educación y todos esos valores que aprendió ya vienen de muchos muchos años atrás <laughs> él él te contó algo sobre su familia sí sí tiene, de hecho, dos hijas y un hijo. ¿Cómo lo sé? ¿Qué te puedo decir? Lo conozco años, muchísimos años. ¿Eh? ¿Que tú lo conoces más? <laughs> A ver, ¿cuántos años llevas trabajando aquí? Pues... <laughs> no, nada. Sí. Digamos que sí. ¿Qué puede que lo conozcas más? ¿Eh? No. Nada. Oye, en serio, me caes súper bien, pero... Ya deja esos papeles que tienes en la mano, ¿no? <laughs> Supongo que son los informes de la semana por lo de las obras en ejecución, ¿no? Sí, perfecto. Déjalos aquí. Yo les doy una revisada rápida. Porque estoy segura que todo está bien. Y firmo y. listo. Ah. Uh... ¿Cómo? ¿Cómo dices? Salir a comer. Um, bueno, ¿por qué no? <laughs> ¿Hay algún lugar al que vayan con papá en la hora de almuerzo? Uh, oh, oh, uh, yo. <laughs> Espera. ¿Qué? ¿Cómo que ya lo sabías? No, no, eres un mentiroso. Bueno. Ya. Igual tarde o temprano lo ibas a saber, ¿no? Mira, ya te dije, me has caído súper bien. No veo por qué no podríamos... Ir a comer y tal vez charlar un poco más. No sé. Conocernos. Créeme que papá siempre habla buenas cosas de ti ahí en la casa. Sí. <laughs> Oye, pero tampoco te la vayas a creer tanto, ¿eh? De hecho, te tilda como un hombre perfecto y centrado y que no perdería horas de trabajo hablando de cosas variadas con una chica en la oficina. Y mira, estás aquí tirándole onda a la gerente comercial. <laughs> ¿Qué? Yo soy directa. Aunque bueno, debo aceptar que fui yo la que empezó. ¿Cierto? Tranquilo, no tiene nada de malo. Vayamos a comer y conversemos. Y luego, si ocurre algo más, pues ya veremos qué dice el jefe al respecto. Bueno. Ahora sí, veré estos informes. Tú andas a tu ofi? y nos poneamos por el anexo a la una de la tarde. Bien, sí me parece bien. Ten un lindo día. Y pues, si tengo algún problema con los informes, yo te llamo antes. Seguiremos conversando. Hola bestis hermosos, aquí Tati reportándose a ustedes, las mujeres poderosas, ¿les asustan o les gustan? Cuéntenos en los comentarios y no se olviden de dejarnos todo su cariño. Ya saben que se pueden unir a nuestro server de Discord y seguirnos en Instagram. A veces ahí Totito hace directos inéditos. Y ya saben que si nos quieren apoyar a que este canal siga creciendo, pueden hacerlo vía Patreon o miembros de YouTube. Tenemos muchos beneficios para ustedes. Los links los encuentran en la descripción. Nos oímos en un siguiente roleplay. Los quiero mucho. Un besote. Chao, chao.